Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Tower Bridge 2 de la Renovation, un nivel de autor creado por Dama. El último nivel que me queda por grabar de Dama. Aunque no sé cómo se empieza este nivel, una vez lo empecemos el progreso será más fluido. Hay que ver por dónde se empieza, porque creo que hay que tirarse aquí. Vamos a ver. Hay que ver cómo se empieza, porque es un inicio demasiado frenético. Vale, lo de lanzarme al agua lo he hecho bien, pero es que hay una trampilla. Ah, vale, hay una trampilla arriba, pero hay más sitios a los que ir. Vale, pues entonces sí, hice bien en tirarme. Vale, es por aquí arriba y ya está. Y hay unos enemigos en un puente que sería recomendable matar porque si luego porque si no luego me van a disparar más tarde. No los del inicio de este nivel de autor, sino los que aparecen en un puente después. Joder, pero forma de comenzar el nivel con un frenesí, macho. No me gusta cuando un nivel de autor empieza así, tan en caliente, tío. Coño, empieza un poquito más de calma. Que agarrarse aquí. Es más a la derecha, vale. Que de todos modos, si los enemigos me trolean mucho, haré trucos y ya está, ¿eh? Que ya veo que me están disparando desde a saber dónde. Puede que sea del inicio del nivel. Estoy teniendo suerte que solo me están disparando granadas de momento. ¡No! Aquí, a la palanca. Bueno, la búsqueda de las piezas de armadura es opcional, por suerte. Cogeré las que vea, pero las que no, pues las dejo ahí y ya está. Hostia, y estos son minas, ¿no? No quiero averiguarlo. Vámonos. Se ha abierto la... Sí, la trampilla de ahí. Con este nivel de autor acabaremos todo lo de Dama ya. El nivel de Tomb of the Cybermen que hicimos antes estuvo mejor de lo que pensaba, tío. Como apenas había puzzles al final, pues bueno, al final lo disfruté más de lo que pensaba. A los enemigos que haya en este puente debería de matarlos a todos. ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera! Me puede matar esa explosión, hombre. Vale, intentaré matar los que pueda con la moto, pero poco más. Coño. Vale, no sabía que había una canción especial por esto. Ay, venga, quiero llegar ahí.
¡Hostias! Los análisis dicen que hay parte ese tiempo. No creo que lo haya hecho bien. Hombre, lo mismo hay demasiados enemigos en el puente, porque no aguantaban tanto. ¿Puedo meter la moto ahí? Coño, pensaba que se podía seguir por ahí por el enemigo troll ese. Hay un enemigo detrás y tú tomándotelo con calma, claro que sí. No me puedo bajar, ¿no? No. Vale, debería de morir nada más entrar ahí con la moto. Pero hay un bug, ok. Lentos estamos yendo en todo lo que hacemos en este nivel. Vale, 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 bájate ahí, vale, ya está. A mí me parece que en este nivel hay que usar trucos. Ahora me va a atacar una torreta, tío. Ah, es un tramo de tiempo. Yo, es verdad que en este nivel de autor hay mil millones de partes de tiempo, dicen los análisis. Nivel demasiado corto, hombre, para tener canciones especiales, hombre. Bueno, no, nada. Ninguno de los niveles de Dama tiene canciones especiales y de repente este las tiene. No lo veo bien. Ay, por favor. Vale, menos mal. No estamos haciendo todo lento aquí. Bueno, esa sala ya creo que ha quedado pasada. Este nivel se podría considerar una especie de remake, ¿eh? Del nivel que hicimos hace unos meses. Bueno, no sé hace cuánto tiempo fue. El de la demo de Tower Bridge Incident. Esta es la versión final. Pero igualmente no es un nivel muy largo. No sé, puede que se alargue, pero por tema de reintentos, más que por otra cosa. Sí, es verdad que el fallo de meter mil millones de zonas de vapor vuelve. Y un momento, que no, no, esto no es así. Es desde donde el vapor. Y ahora te pone esa mierda. Esto supongo que ha abierto la puerta de abajo. Sí. Vale, creo que hay una palanca ahí arriba. Juego con las torretas, macho. No es buena idea mezclar partes de tiempo con torretas. No es buena idea eso.
¿Esto es muerte? No, oh, un milagro. Este no es lugar para una canción porque, ¿ves? Estoy volviendo por aquí, no es por aquí. ¡Uy! Se activó eso súper tarde. Oh, no hay que hacerla. ¡Hostia, qué bueno! Las torretas ya no serán un problema. Vale, por eso se vuelve por el lugar ese de rampa. Nada. Tenemos que morir en todos los putos sitios. A ver, ¿dónde estaba esta torreta? Aquí, sí. Ahora podemos pasar por aquí, perfecto. Pues menos mal. Nos hemos quitado de encima el problema de las torretas para todo el nivel. ¿De verdad crees que voy a hacer eso? ¿Arriesgarme por un botiquín pequeño con vapor de por medio? No. Y como lo de la armadura no es obligatorio, no lo haré. Por supuesto, no nos podemos librar de murciélagos en un día de grabación. Eso es absolutamente imposible. Uf. Es que casi ni un día de grabación nos libramos de los murciélagos. Solamente algún día de grabación que solo hago un nivel o así. Pero es que si no, no, no hay forma. Parece una maldición, tío. ¿Puedo? Y la jornada de día del US Open ha sido bastante mediocre, por cierto. Aunque eso me da más tiempo para grabar, pero no. Yo, vale, que vaya ida de olla esto. Ha aparecido una cuerda por venir aquí. What the fuck. Ha aparecido una cuerda por llegar aquí. Se acaba de ver. Y es que menudo trigger más random. Coño, pensaba que era ahí. Bueno, se puede volver así, creo. Sí. Saqué aquella puerta. Esta de tiempo no puede ser, es apertura lenta. Dios, esta parte está... ¡Uf! ¡Qué pedazo de diseño, tío! Creo que esto también aparecía en la demo, esta parte. Y había que cruzar así, efectivamente. Esto aparecía en la demo también. No voy a ir a por las piezas de armadura, que es una búsqueda opcional. Es que acabo de ver otra pieza de armadura al fondo, pero no sé cómo se llega ahí. Vale, se ha abierto la otra puerta. Esto no puede ser de tiempo tampoco. Parece que las bengalas no son suficientes para alumbrar todo el nivel. Creo que ya sé cómo se llega a la armadura. Había un trozo de... Había un trozo del puente que no tenía barricada, que no tenía barrera ni nada, pero voy a pasar mucho de eso, la verdad.
No me interesa el opcional. Esto puede ser un bloque. Yo creo que la ruta sin más es subir la escalera de antes. Creo, ¿eh? Vale, esto es para la armadura que vimos antes. Sí, pero es que hay otra allí y a esa se accede desde el puente. Desde el puente se accede a esa armadura. Creo que lo que hay que hacer es subir la escalera y ya está. Creo. Hombre, el agua no voy a ir a la de abajo. Ah, vale, a la aquí sí. No, pero esto es para algo opcional también, coño. No, pues voy a ir a por la armadura aquí también, porque no sé cuál es el camino principal. A ver si encuentro el trozo del puente que no existe. Aquí. Es que creo que es tan simple como saltar aquí. Vale, ¿cómo que suena? Vale, es más complejo de lo que pensaba, paso. Esta emboscada. ¿No he hecho nada? ¿O sí? No. ¿Dónde está? Nada, hay que mirar la guía. ¿Qué pollas hay que hacer aquí? No jodas que este interruptor hace dos cosas a la vez. ¿Se ha abierto esta puerta también? Ah, pues sí. Un interruptor de tiempo que abre dos cosas a la vez. Eso no se suele ver. Obviamente. Tiene que ser una tra... ¡Coño! ¡Me guardé mal! ¡Oh! Uf, no me esperaba eso. Ahora ya me están disparando desde un lugar ahí súper injusto.
Vale, parece la típica parte de tiempo, ¿no? Que poco a poco se van elevando bloques. Aquí podría haber un bug según los análisis. A ver si no me ocurre. Creo que sí me ha ocurrido. Ah, pero de todos modos parece que hay un camino aquí también. Coño, coño, coño. Oh. Creo que esto lo vamos a omitir. Es opcional esta parte, ¿eh? Vale, esto lo vamos a omitir. Ya sabéis para qué es, pues. Eso. Yo sigo. No me da la gana de aguantar bugs de forma obligatoria. Quiero decir, ese bug está en la zona opcional. No tengo por qué pasar por eso. Parece que te ponen las granadas a posta para que lo uses aquí. Sí, puedo seguir, vale. Menuda forma de perder el tiempo, el puzzle de bloques ese, ¿eh? Porque está bugueado. Hay alguna forma de evitar que salte el bug, pero no sé cuál. Pero bueno, da igual, no es obligatorio, así que no lo voy a hacer. Esto quizá abre la trampilla de aquí, aunque te puedes colar de forma ilegal, todo hay que decirlo. Pero bueno, el autor quiere que se haga así. Ya está, creo que ya hemos acabado. Sí, ya está. Ok. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Pues nada, ahora sí, Dama ha quedado completado para siempre, este autor, en los TRLE. Ahora pasaremos al autor llamado Tomb Raider Fan, en los niveles que me quedan por hacer de él. ¡Adiós!